Kiko, ¿cuáles son los resultados de la regata Ventanas 2015? Bueno, Javier, gracias por la entrevista. ¿Quieres saber la culminación de la carrera? Las categorías fueron Racing Estándar. En la categoría Racing quedó en primer lugar Fabián Chin de Playas de Vince. Segundo lugar, nuestra amiga Rosita Sotomayor. En tercer lugar, el señor César Patillo, que es de Vince. En la categoría Estándar quedó Félix Florencia, mi persona. En segundo lugar, Milton Alvarado, que es de Vince. En tercer lugar, de aquí de Ventana también, Jefferson Rendón. ¿Cuántos fueron los participantes en las diferentes categorías, Paquico? No, más o menos un cálculo de unos 15, 12. 15 botes, como 15 botes eran. Hubo un pequeño percance, no alcancé a tomar con la firmadora, donde uno de los botes sufrió un percance, se miró. Claro, sí, se volcó, siempre sucede eso, que a veces te coge una ola, a veces te coge algo, te golpea un palo, alguna cosa, parece que al man algo le sucedió con el volante, se le rompió y por eso se viró. Se volcó. Parte de saber este tipo de turismo, ¿por qué poca gente? Dando la iniciativa, verás, a mí me llamaron del municipio mi amigo Gualberto Purcachi y Alejo Barreiro, entonces yo hice el proyecto antes de carnaval. O sea, en el carnaval, ahí nos apoyaron de parte de Gualberto, así mismo como estaba organizando lo que era carnaval. Hicimos la previa, dimos la fecha 5 de abril, entonces no se realizó. De ahí se vinieron suspendiendo la fecha. La verdad que no sé. Creo que era por lo económico, porque nosotros igual los botes que llegan se manejan con un viático. Entonces nosotros, más que sea eso, nosotros tenemos que tenerle para que ellos se movilicen, fleten sus carros, que combustible, que muchas cosas, ¿ya? Entonces, se dio esto en esta semana mismo. Me llegaron el día miércoles, me dijeron que sí se daba. El día jueves me dieron el dinero para los viáticos de los corredores. Comencé a mover todo, a hacer llamadas. Han venido los corredores que están aquí. Por ahí creo que falló uno. Entonces, por lo apresurado, como tú lo estás viendo, para apresurado, no hubo publicidad, no hubo como siempre se ha hecho en otras administraciones. Esto se hace un mes antes. Se hacen camisetas, se hacen gorras, se invita a la ciudadanía, se invita a muchas personas que son amigas mías a nivel nacional, porque estamos hablando, antes venían los amigos de Esmeralda, de Quinindé, todos ellos llamábamos al club La Hormiga, hacíamos una fritada, invitábamos a mucha gente. Entonces, por el poco tiempo, hemos logrado hacer solo esto. Catarama es más pequeño que Ventanas, aquí hay más influencia de gente, de comercio. La regata no solo es deporte, la regata se mueve mucho el turismo. Aquí, al menos en este espacio, cuando habían las otras regatas, en este espacio habían siquiera unos 5, 6, 7 vendedores de chuzo, vendiendo agua, vendiendo cola. Entonces la gente, eso genera economía para nuestro pueblo. Entonces el turismo de aquí de Ventanas, no sé, pues lo nombraron mucho, pero algo pasó, entonces yo no puedo tampoco como... Parece que las personas que están alrededor de nuestro alcalde no deben de comunicarle, porque de todas maneras ellos son los portadores de portavoz. La gente que me conoce sabe la participación mía, sabe los campeonatos que yo he ganado. Entonces Ventana no es conocido aquí solamente por aquí pueblos aledaños, sino a nivel nacional. Entonces hago el llamado a nuestra autoridad principal, que es el alcalde, señor Urrutia, que nos colabore con lo que es el deporte, porque él fue un deportista muy nombrado. Entonces nosotros también, que nos dé un poquito más de apoyo en lo que es turístico, turismo, y nosotros le vamos a dar más realce a nuestro pueblo. Un mensaje final. Bueno, gracias a ti por la entrevista y bueno, y vamos a disfrutar de la fiesta, porque hay que hacer la premiación. Esperemos que el próximo año sea mejor que otros años y se haga la diferencia. Bueno, el competidor es mi hijo. Mi hijo Fabián Chin es el que compite todo fuera de borda. Y hoy día quedó en primer lugar y siempre anda en segundo, tercero, primero, segundo, tercero lugar. Hay personas que dicen que este joven de pronto le hace un truco al motor, algo así, porque para poderle competir a él es bien difícil, porque él es una bala. No, el problema es una sola cosa, es hélice nada más lo que tenemos, hélice, el motor no tiene nada, está como viene de Japón. De ¿Qué fábrica. Le parece el fluido de gente? Por los sábados, pues siempre los domingos nosotros hacíamos la competencia en ciertos clubes deportivos como el fraudismo y se llenaba siempre, todas las partes donde hemos ido a correr se llenaban los domingos. Ahora por la venta de la cerveza que no se puede
correr los domingos, solamente los sábados. Hay gente que trabaja y no disfrutan de esto. ¿Y qué pasó con su hijo? ¿A dónde se fue? ¿A descansar o se está pegando un baño? Se fue un ratito a sacar una plata al banco. ¡Ah, caramba! O sea, hoy va a recibir premio, va a festejar. Sí. Hoy ya festejamos. ¿Algún mensaje final? No, que está bien y que siga adelante, que siempre lo voy a estar apoyando a mi hijo. Gracias, mi amor. Ya, gracias.